Cierto, debo informarle al país que ya el juicio sobre el mal llamado golpe azul, que no queremos llamarlo golpe azul, la operación Jericó, comenzó y hoy Jorge, Delcy también está aquí, Marlene y Daniela, que me tienen una presión a toda prueba de cuido, dice que si violo el reposo, estoy ponchado, Luis Mota también. Hoy se inició el juicio de la operación Jericó. Y ya un oficial admitió los hechos y fue condenado en el día de hoy. Esto se pone bueno. Y sigue el juicio para los que no han admitido el hecho. Para los que no han admitido los hechos. Pero el hecho. Pero ya hoy alguien, un oficial, admitió los hechos. Y fue condenado inmediatamente. No tengo los detalles cuánto fue condenado. Pero ya hoy se inició el juicio de manera formal. Ahí pasará por ese juicio, está en ese juicio, el general Osvaldo Hernández, general de división de la Fuerza Aérea, de la aviación militar venezolana, bolivariana, que está sometido a este juicio. Él nos ha dicho y ha declarado en varias ocasiones reuniones con grupos políticos. A mí me lo dijo en lo personal, que fui a visitarlo, a mí este que está aquí. Fui a visitarlo cuando estaba detenido en la DIM, le pedí autorización al presidente y fui a hablar con él para ver cuál era la motivación. Me habló de la participación de civiles activos en el golpe de Estado. Civiles activos, junto con militares activos, en ese golpe de Estado, que hicieron reuniones. Él sabe quién es. Él sabe quién es, o ellos saben quiénes son. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos con Jorge aquí. Agarra el mazo para...